de lo más relevante. Ah, no es cierto. Con, no te enredes, con Ariel Cárdenas. La contaminación, por cierto, ahorita nos dices cómo va la contaminación blanca, pero no te enredes. Las grandes ciudades del mundo son propensas a sufrir por la contaminación del aire. La Ciudad de México no es la excepción, y en primavera tiene mayor afectación por el efecto del calor en la formación de ozono, incendios forestales y el polvo, causando contingencias por ozono, partículas PM2.5 y PM10. Para contrarrestar los altos niveles de contaminación, el gobierno ha formulado un plan de contingencia, donde establece la reducción de la circulación de los autos y de actividades de la industria, bajando la emisión de gases precursores de ozono. Con la finalidad de mejorar la calidad del aire y bajar las emisiones de carbón, otras ciudades del mundo han implementado distintas acciones. Implementación de transporte eléctrico cero emisiones. El área metropolitana de Santiago de Chile, con 6 millones de habitantes, se convierte en la primer ciudad de América Latina en sustituir la flota de autobuses de transporte por autobuses eléctricos, emulando a Shenzhen, China, la primera en contar con el 100% de autobuses eléctricos. La Ciudad de México firmó la Declaración C40 por unas calles libres de combustibles fósiles en 2017, que compromete a la ciudad a adquirir solo autobuses eléctricos a partir del 2025 y a crear espacios cero emisiones antes del 2030. Prohibición de autos a gasolina o diésel. Noruega es el primer país en prohibir la venta de automóviles a gasolina a partir del 2025. Austria, Reino Unido, China, Alemania, Holanda, Israel y Costa Rica también implementarán la medida entre 2020 y 2040, permitiendo solo la venta de autos eléctricos o híbridos. Generación de electricidad a partir de plantas de tratamiento de aguas residuales. La ciudad de Osaka, Japón, es líder en el aprovechamiento de la materia orgánica contenida en las aguas residuales para la generación de energía eléctrica. Las plantas de tratamiento anaeróbico generan y capturan el biogás resultante del proceso, que puede alimentar un generador de electricidad. Según el Inventario Nacional de Energías Renovables, México cuenta con 28 plantas con una producción suficiente para su aprovechamiento. Estas son algunas opciones para que las ciudades de México eleven la calidad del aire. Muy bien, muy bien, mi amigo, y siempre interesante la cápsula que tiene, que nos presenta Ariel Cárdenas Blanca. Nos quedan pocos segundos, calidad del aire, ya que estamos hablando de eso. Pocos segundos para decirles que efectivamente se cumple nuestro pronóstico y hasta ahorita seguimos. Ahí lo ven regular, mira. Pero regular, acuérdate que para nosotros, Jaime, ¿ya es bueno? Ya es bueno. ¿No estamos siendo muy condescendientes? No debemos de...